Doña Marta Lidia Teque Solano es una vecina de la zona 3 de nuestro municipio. Hace 6 meses aproximadamente, inició con una serie de sangrados, por lo que fue llevada de emergencia a un hospital de la ciudad capital. Tras varios exámenes que le fueron realizados, de inmediato la trasladaron al área de cancerología, donde el 27 de junio de este año, el médico de cabecera le indicó que padece de cáncer de cérvix en grado 3, por lo que se le refirió para que inicie una serie de radio y quimioterapias. Cabe resaltar que una parte de estas fue donada, mientras que el resto deberá ser costeada por la familia, pero no cuentan con la situación económica para poder hacerlo. Triste, triste a la vez, triste, porque yo dije, Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a ser de mí, de mi vida? Pero yo no sabía hasta dónde directamente el cáncer es una cápsula de tiempo. Llamémosle así. Porque muchos podemos vivir para contarlo y otros ya no tenemos la dicha. Comenzando con las radioterapias, las quimioterapias, que hasta hoy por hoy yo puedo sentir lo que se siente en carne propia. Es duro, es fuerte. ¿Verdad? Pues igual, todo eso me lo recomendó a mí el doctor y me dijo, ¿verdad? El cabello va a caer, la piel se va a escamar, no sé cómo me informó, ¿verdad? Va a haber adelgazamiento, falta de apetito, pérdida de peso, mareos, náuseas y todo lo que dan las terapias y las quimioterapias. Pero sí, le digo, me paso una semana que no me soporto ni a mí misma cuando me hacen la quimioterapia. Ahora que ya estoy llevando las radioterapias, pues no me dejan de dejarme mal, pero es unas 2-3 horas. Ya de ahí ya estoy otra vez esperando al otro día porque me toca el diario, día. El doctor me dejó 25. Esperemos en Dios primero, que solo con esa salga, ¿verdad? La señora Marta Lidia necesita el apoyo económico de las personas, pues deberá costear gasolina, parqueo, alimentación y una serie de radioterapias aproximadamente por un mes. Y no recibe ayuda aparte de la que le brindan sus hijos. ¿Qué les puedo pedir? Prácticamente, primeramente, pues tocándole las puertas de su corazón, ¿verdad? Que si Dios es grande en su palabra, en su misericordia, en su amor, pues si ellos tuvieran un granito de arena que aportaran a mi causa, yo no se los voy a pagar porque no tendría cómo, pero el Dios, el de arriba, se los multiplicará y se los dará en grande, porque su palabra de Él dice que las manos que dan no estarán vacías. Y yo lo creo y lo confieso y así es, ¿verdad? Hoy por mí, mañana por ellos y mientras podamos ayudarnos como seres humanos y tengamos las facilidades, pues se agradece. Si usted tiene la posibilidad de poder ayudar, puede hacerlo depositando al número de cuenta Banrural 45-6109-1288 o comunicarse con doña Marta Lidia al teléfono 45-36-89-91 para conocer más a profundidad su caso. Con imágenes de David Ayala, reportó para Notivisión 42, Victoria Albizures.